Tu n'es rien, Rétambeur. Mais Gélio, t'espérais. Que Dieu pourrait bientôt vous montrer un amour. Dieu n'a rien fait, Amber. Je n'ai rien fait, Amber. Dieu n'a rien fait, Amber. Que je pourrais bientôt. Dieu n'a rien fait, Amber. Je n'ai rien fait, Amber. Que je pourrais bientôt. Que je pourrais bientôt. Dieu n'a rien fait, Amber. Que je pourrais bientôt. Que je pourrais bientôt. Je pondré coto a sus pretensiones colocándolo en el lugar que se merece. Al principio, cuando parecía perseguir vuestra mano, lo aprecié como un joven apuesto y educado, a pesar de que, sabiendo que soy una escritora de fuste y de renombre, jamás tuvo el detalle de pedirme que le leyese alguno de mis poemas. Y para alimentar los ardores que en vos se producen, se precisa un matrimonio y todo lo que le sigue. ¡Ay, qué extraño amor! El amor es un fuego limpio y puro como el fuego celeste. Con él no se danza otra cosa que estos suspiros. Y se le inclina hacia los deseos sucios. Nada impuro se mezcla a la meta que una se propone. Se ama por amar y no por otra cosa. Por mi parte, para desgracia mía, me doy cuenta, señora, de que tengo un cuerpo lo mismo que un alma. Oh. Y siento que están demasiado unidos como para dejarlos a un lado. ¡Señora! Mi hermano desfavorido anunciaros una gran noticia. Menos mal que el posible casamiento. Ay, menos mal. Que no se va a pillar durmiendo, que si no, resulta que un astro se ha desprendido inopinadamente de nuestra galaxia y en su caída ha estado a punto de chocar con la Tierra y hacerla añicos. ¿Cómo vive yo? Y os pido que comprendáis que no puedo rechazar la ayuda que vuestra madre me ofrece para casarme con vos. A ver, utilizaré cualquier medio que esté a mi alcance para obtener vuestros favores. ¿No se os ha ocurrido pensar en los peligros que encierra forzar a una joven a contraer matrimonio violentando su corazón? ¿No sabéis las armas que una mujer puede utilizar para bochorno, humillación y deshonra del marido que le ha sido impuesto? No hay nada en esas palabras que me altere, porque el sabio está preparado para cualquier evento. Pronto veremos cómo marcha el asunto. Ella me ha hecho venir al notario. Vamos a cumplir nuestro común deseo de casaros con Clitandro. Quiero, sí, quiero enseñar a vivir a vuestra madre. Y como demostración de mi autoridad, aquí traigo a Martina para que vuelva a ejercer las labores de las que nunca debió ser apartada. Quien a hierro mata, a hierro muere. Y por lo tanto puedo disponer de mi hija. ¿Alguna discrepancia? Ninguna. El cielo me da plenos poderes sobre vos. ¿Y quién nos dice lo contrario? Veremos si vuestra madre se atreve a desafiar mis poderes. ¡Mi esposa! ¡Cielo santo! ¡No os marchéis! ¡No me dejéis solo! ¡No! Pronto y con gusto se os dirá por qué. Ahora tenemos otra cosa que arreglar. ¡Empiezo! ¿Dónde está la futura? Tengo dos hijas y voy a casar a la menor. ¡Ah! ¿Se llama? ¡Enriqueta! El futuro se llama Clitrando... Clitandro Trisotín. ¡No, no, señor! Se llama Clitandro. ¿Y es este joven caballero? De ninguna manera. Se llama Trisotín. Y es este famosísimo poeta. ¿Dos esposos? Me parece demasiado para lo que se acostumbra. ¡No, son dos, es uno! Vamos, vamos, poned al señor Trisotín como esposo de mi hija. ¡De ningún modo! ¡Poned por yerno mío a Clitandro! En fin, por esposo suyo he elegido a Clitandro. Enriqueta se casará con Trisotín. ¡Y no hay más que hablar! Os comunico que dicha sociedad acaba de... quebrar... fraudulentamente. Ay. Ay. ¡Santo cielo! ¡Estoy arruinado! ¿Buen premio será para subir la avaricia? ¿Ver con qué?
Borges.